Hola. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Trujillano. Soy vocal responsable de material ferroviario histórico de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías. En adelante la denominaré como la asociación o como AZAF, para no alargar en exceso mi intervención. En primer lugar, agradecimientos al Plan Nacional de Patrimonio Industrial del Ministerio de Cultura y Deporte y a la Dirección General de Patrimonio de Aragón y, por supuesto, al Ayuntamiento de Canfrán y su alcalde Fernando Sánchez, aquí presente. También quería presentar mis disculpas de parte de nuestro presidente Carlos Abadías, que por motivos de viaje de trabajo no ha podido acompañarnos. Tal como pone en el subtítulo de la conferencia, realmente lo que vamos a explicar es la historia de una colección y la historia de un sueño. Tener un museo donde mostrarla. La Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías se funda en 1979. Desde siempre hemos estado centrados en la recuperación del patrimonio histórico ferroviario de Aragón. Somos 300 socios y somos responsables de una colección de casi 100 vehículos, vehículos en series y archivos varios, ¿no?, que recogen la historia de la evolución del ferrocarril en Aragón durante el siglo XX y su repercusión en la sociedad. Hoy vamos a presentar nuestra propuesta del Museo Internacional del Ferrocarril de Canfrán y para ello comenzaremos explicando la historia de AZAF y de por qué existe en Aragón la colección de coches de viajeros más importante de Europa. Nuestro sueño es que esa colección se pueda mostrar a la sociedad para que futuras generaciones entiendan lo que el transporte por ferrocarril supuso para el desarrollo industrial. Los museos de ciencia, técnica y transporte tienen, por su cercanía con la sociedad, en general un potencial de visitas importante y las exposiciones que se relacionan con los medios de transporte públicos todavía más. En el año 1985, el arquitecto José María Valero, presidente de honor de nuestra asociación, restauró el Palacio de los Condes de Sástago de Zaragoza. Él personalmente es un apasionado de los tranvías y mantiene la colección de tranvías históricos más importante del país. Entonces quiso que una de las primeras exposiciones estuviera relacionada con este medio de transporte, coincidiendo además en el año 85 con el centenario de los tranvías de Zaragoza. Dentro del palacio del patio del palacio, además del tranvía que vemos, el 57 de la antigua red de Zaragoza, se encontraba un tranvía histórico del Tibidabo de Barcelona y en la Plaza de España, junto a la Diputación, se instaló un tercer tranvía, uno de la serie 100 de Zaragoza, que actualmente está en las cocheras de los autobuses urbanos y se utilizó como taquillas para las fiestas del Pilar. La exposición se inauguró durante las fechas. La exposición se prorrogó debido al éxito del público y duró hasta las Navidades. Y es una exposición que prácticamente hasta la fecha de hoy ostenta el récord de visitantes en Zaragoza. Ante esta respuesta del público y ya arropado por la asociación, en el 87 se repite la experiencia, una experiencia similar y el éxito. En esta ocasión se organizó la exposición llamada El Tren, que repasaba la historia la historia de las diferentes líneas férreas que vertebran nuestra comunidad. Como reclamo se expuso, como ven en la foto, en la Plaza de España, la locomotora Baldwin. Esta es una locomotora que se salvó del desguace de milagro. O sea, de hecho, la llevaban remolcada desde Andorra, que es donde estaba, pertenecía antes en la central de Andorra. Se estaba llevando remolcada hacia Aranda de Duro para su desguace. Se detectó un calentamiento de un cojinete en el tender, pasando por Zaragoza, entonces igual taller de Renfe para intentar subsanarlo y continuar. Ya no salió de allí. Se restauró estéticamente y por los mecánicos de Renfe y se puso en la Plaza de España para la exposición. En años posteriores se restauró funcionalmente y actualmente tenemos una campaña de recogida de fondos para volver a ponerla en circulación, puesto que queremos que la sociedad civil también se tiene que implicar en la preservación del patrimonio industrial. Estas dos exposiciones nos ponen de relieve que el ferrocarril tiene una importancia importantísima para el desarrollo de Aragón y lo atractivo que es el tema para el público, incluso para el público foráneo, que aunque no entienda del tema, está habido por conocer la historia y los vehículos antiguos, ¿no? Aragón es cruce de caminos de las líneas de ferrocarril más importantes y además Zaragoza tiene una de las fábricas más importantes de España, reconocida a nivel mundial, Carril Escoriaza, actualmente CAF. Estas ideas son las que impulsaron a la asociación a recopilar la colección de vehículos históricos que ahora deben ser musealizados. Casi desde su fundación, AZAF ha querido estar implicada en la preservación de vehículos históricos. Y ya en las actas de las primeras reuniones se habla de las locomotoras de vapor de Endesa, que por aquel entonces estaban
ya se escuchaban voces de que iban a terminar su vida activa y de la posibilidad de recuperar vehículos históricos y de organizar viajes turísticos con ellos, ¿no? Como se venía haciendo en Europa. Durante la década de los 80 se produce en el Parque Ferroviario Español una renovación y regeneración en el parque que utilizaba Renfe, ¿no? Se pasa de los correos y los ómnibus a los Estrellas, los Talgos y más adelante los Intercity, trenes autopropulsados, ¿no? Y además se produce el fatídico cierre de líneas del año 1985, que dejó desconectada por ferrocarril lo que ahora llamamos la España vacía. Todo esto provocó que un montón de coches de viajeros que Renfe había estado utilizando desde principios del siglo quedaran en desuso, y entonces, ante la imposibilidad de desguazarlos todos a la vez, se fueron apartando en diferentes estaciones, generalmente estaciones que habían perdido su actividad anterior, entonces tenían un montón de vías libres, y se fueron acumulando por allí hasta para irse desguazando paulatinamente, ¿no? Un grupo de entusiastas y soñadores, liderados por José María Valero, comienzan a pensar en la idea de recuperar la historia de los coches de viajeros, y especialmente recuperar la historia de los coches de viajeros fabricados en Zaragoza, por Cardé. Entonces, para ello, se visitan estaciones y centros de desguace, se seleccionan los vehículos, sobre todo pensando en esta idea de que estén fabricados en Cardé Escuraza, y se inician las gestiones con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para su recuperación. Los vehículos, una vez seleccionados entre los cientos que había en las diferentes estaciones, se revisaban mecánicamente por los técnicos de la asociación, muchos de ellos mecánicos de Renfe, y posteriormente se planteaba su traslado, ¿no? Para ello se solicitaba una locomotora a Renfe, y en días de fiesta los maquinistas y los mecánicos pues hicieron interminables jornadas para conseguir recuperar para Aragón los vehículos que aquí fueron fabricados. Por ejemplo, la foto de abajo es de Sarracín de Aliste, es una estación en Zamora, casi en la frontera con Portugal, y se recogieron también pues, en Soria, Almazán y Aranda de Duero. Fueron algunos de los sitios donde se recogieron. Algunos salieron directamente de la fila de donde se iban a desguazar. Son piezas únicas que deben ser por estos pioneros de AZAF, pues seguramente las habíamos perdido. Largas composiciones de vehículos viejos, como vemos ahí arriba, que habrá pasado a ser históricos, pues comenzaron a trasladarse a Aragón con la idea de crear un museo, el Museo del Ferrocarril de Aragón, donde se pudiera explicar la historia del país siguiendo la evolución histórica de cómo se viajaba en el ferrocarril. Tras recorrer muchas estaciones, pensando en dónde poder guardar todo este material, se llega a la conclusión de que el mejor sitio para guardar los trenes sería Canfrán. Eran vehículos que algunos de ellos estaban ya dados de baja, en malas condiciones, por lo cual había que circular con ellos a baja velocidad, y entonces el hecho de que en esta línea el tráfico es bastante, bastante escaso, pues permitía acercarlos hasta aquí, pues eso, a bajas velocidades, ¿no? En la fotografía podemos ver una locomotora de la serie 333, flamante, prácticamente salida de fábrica, que la empleamos para subir una ristra de vehículos que se ven detrás, que en esta ocasión venían del Museo de Madrid. Esto es la estación de Ayerbe. En el Museo del Ferrocarril también tenían una acumulación tremenda de material retirado que no podían digerir, ¿no? Entonces también se trajo para acá. La implicación de muchos ferroviarios de Renfe de aquel momento en la operación de rescate permitió que pudiéramos utilizar las mejores locomotoras del parque de la operadora para traer el material a Canfrán. Son incontables las horas de voluntariado que se invirtieron en estos traslados y la cantidad de gente implicada en ellos. Canfrán, a pesar del duro clima que tiene, tenía una ventaja frente a otras dependencias ferroviarias y por eso se eligió. Disponía de dos largas naves, las naves de aduana, bueno, la nave de intercambio francesa y la española que ha nombrado antes Camelo, que dentro tenían, como ven la configuración de estas naves, era un andén central, o sea, un muelle central y una vía, la que vemos, y otra al otro lado, para el transbordo de mercancías de los trenes españoles a los franceses. Entonces, por eso, la vía en la que se ven los vehículos es de ancho español y la que no se ve es la de ancho UIC. La idea era, de hecho, llenamos las dos naves que había, se llenaron la vía española, se llenaron las dos. La idea era haber convertido al ancho español la otra vía, poniendo un tercer carril, y ahí permitió todo el material dentro, ¿no? Esta cuestión se planteó a Renfe, se intentó en varias ocasiones, pero al final nunca se llegó a llevar a cabo. Entonces, por eso se quedó parte de la colección en el exterior, que es la que ahora presenta pues peor aspecto, ¿no? Estas dos naves y la nave del río, la cochera de carruajes,
fueron restauradas, bueno, se renovó la cubierta y las puertas para que estuvieran los vehículos más protegidos, y esto fue gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza, que siempre fue un poco nuestro paraguas ante el resto de instituciones del Estado, ¿no? Desde un principio la asociación siempre tuvo claro la especialización del museo en coches de viajeros, ¿no? Porque generalmente las colecciones de los museos ferroviarios están más dirigidas a las locomotoras, ¿no? Y nosotros veíamos que la manera mejor de contar la historia de la gente era a través de la manera de viajar, de los coches de viajeros, ¿no? Pero claro, un tren sin locomotora pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Entonces siempre se intenta recuperar pues algún ejemplar concreto de cada tipo de tracción o aprovechar las oportunidades históricas que surgieran, ¿no? En los años 80, el carbón que se centraba en la central térmica de Andorra se transportaba con locomotoras de vapor, ¿no? En esa época se estaba ya pensando en retirar del servicio. Entonces, era un parque bastante variopinto y era una oportunidad histórica de recuperar las últimas locomotoras de vapor que estaban funcionando en servicio activo en ese momento en España, ¿no? La asociación siempre estuvo muy, muy atenta a su recuperación. Una vez fuera del servicio, la Balbuin, que pertenecía también a la Ardendesa, como hemos comentado antes, se restauró estéticamente para la exposición del 87 y nosotros utilizamos la Escatrón alquilándosela a Endesa para hacer algunos viajes, como el de la Federación de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril, del año 89. Entonces, a partir de eso se consiguió un acuerdo con Endesa por el que nos cedían tres locomotoras de su parque, la Balbuin, la Escatrón, que es la que aparece en la foto, y una Mikado que pertenecía a Renfe, que también la adquirió Endesa en su día y también la tenemos cedida a nosotros, ¿no? La Balbuin y la Escatrón serían las estrellas de nuestros trenes históricos en los años 90, ¿no? Y la Mikado, pues bueno, quedó pendiente de restauración por la época. Llega el año 91. En el 91 recibimos un aviso de que en Madrid, en los talleres de Aravaca de la Compañía Internacional de Wagon Leads, bueno, les pongo un poco en antecedentes, la Compañía Internacional de Wagon Leads es una empresa que se dedicaba al servicio de restauración o sea, ponía coches camas y coches restaurante en los diferentes expresos que circulaban por Europa, ¿no? Con convenios con las diferentes compañías. Tenía un parque extensísimo de coches y personal que los atendía, ¿no? Entonces, en el año 91, como comentamos, nos llega la noticia de que los talleres de Aravaca se están empezando a desguazar una serie de vehículos clásicos de los años 20 que la compañía tenía guardados allí. Los tenía guardados en principio con la idea de que se les compraran para crear tipos de trenes de lujo del tipo de Oriente Express. Pero hubo un problema con el tema de que se vendieron los terrenos de los talleres, entonces tenían que deshacerse de ellos o por lo menos quitarlos de aquel emplazamiento, ¿no? Era una oportunidad única para nosotros de darle un tinte de calidad y de internacionalidad a nuestra colección, ¿no? Entonces iniciamos contactos con la Compañía Internacional de Wagon Leads para poder recuperar uno de los vehículos. Esta compañía no quería desguazar los vehículos, pero por otra parte no tenía dónde ponerlos, por lo que le comentó de la venta de los terrenos. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos en que nosotros les guardábamos todos los vehículos y ellos nos cedían 5 para poder utilizar en nuestros viajes con trenes históricos. Y entonces conseguimos eso, tener 4 coches más a nuestra disposición. Organizamos 4 largos trenes de coches a Canfranc para subir el material hasta aquí y recuperamos desde luego hacer pues unos lujosos coches de la Belle Époque. Uno de ellos fue este, que es el primer coche que restauramos, es el coche restaurante WR2747. Este es un coche que se construyó en Francia en el año 26 para la compañía de Wagon Leads y funcionó como coche salón Pullman en el Sud-Expreso, entre París y Hendaya, ¿no? A él se le unieron más restaurantes, coches 5000, salones, coches de madera, la Escatrón y la Balbuin, que también se restauraron, varias locomotoras eléctricas, incluso 2 unidades eléctricas también se pusieron en operación. Todo este material seguía sin tener un destino museístico donde exponerse, y entonces la única manera de darlo al público a conocer era viajar con él y hacer y para poder enseñar a la sociedad y que viera nuestra labor, ¿no? En los años 90, Canfranc fue uno de nuestros destinos más habituales y favoritos, ¿no? Se organizaron diversas excursiones para actos reivindicativos de la apertura de la línea, como esta, en el que vemos una especie de recreación o de simulación en la que se ve la locomotora Escatrón con una serie de coches de viajeros saliendo del túnel de Canfranc, como si viniera de Francia, ¿no? Esto se pudo hacer gracias a que hubo ferroviarios que montaron un tercer carril
adentrándose en el túnel para poder meter un tren español sobre la vía UIC, ¿no? Esperamos que dentro de unos pocos años la reapertura sea realidad. Y esta foto, pues lo mismo, ¿no? Bueno, la Fraga también se convirtió en un plato de cine. Se han hecho varios rodajes aquí, en esta estación, y esperamos que se puedan volver a realizar en el futuro, ¿no? Esta es la foto en concreto, pertenece a la película En brazos de la mujer madura, del año 93, de Manuel Lombardero. La verdad es que es una película que nunca ganaría un Goya, ¿no? Pero para el patrimonio industrial fue maravillosa. Con lo que nos dieron por esta película, que la asociación recaudó con 2 semanas de trabajo, llevando 2 locomotoras de vapor y un montón de coches de viajeros, pues pudimos adquirir los vehículos que le estábamos guardando aquí en las naves a Vagón Leeds, porque en ese momento resulta que se iba a producir el inminente cierre de todo el servicio de coches de Vagón Leeds, ¿no? Retiraban todos los vehículos y solo ponían el personal. Entonces, gracias a nuevas gestiones internacionales de la asociación con Vagón Leeds, conseguimos recuperar todo este material. Bueno, llegamos al año 2000. Los 2000 comenzaron con un sabor agridulce para nosotros. La alta velocidad llegó a Zaragoza y se tomó la decisión de que la estación de Delicias, la antigua estación de Camín Real, sería donde se construiría la nueva terminal, ¿no? La estación intermodal que conocemos. Por una parte, la buena noticia era que José María Valero, nuestro presidente entonces, sería uno de los arquitectos encargados de su diseño. Pero por otra parte, la mala noticia era que durante las obras, las vías que daban acceso al taller donde nosotros teníamos guardado nuestro material, pues se iban a tener que cortar por las obras, y entonces no podríamos seguir realizando viajes con estos trenes históricos. El proyecto de la nueva estación llevó aparejado un nuevo museo del ferrocarril. Esta parte de aquí, esto es la estación vista desde la Avenida de Navarra. Esta es la gran cristalera que vemos actualmente desde la avenida, y visto en planta, tenemos aquí la estación, todo esto es el edificio de la estación, y delante de la cristalera una marquesina, y como ven, un haz de vías que entra debajo, y este es el actual, es el edificio histórico del Gutiérrez Soto, que es el actual centro de mando de Adif. Esta es otra vista del proyecto, aquí vemos lo mismo, la marquesina. O sea, la marquesina al lado de la cristalera y los trenes ahí debajo, ¿no? Estos son diferentes proyectos de techo, pues con rejillas y demás para que se pudiera salir el humo de las locomotoras, pero ahora donde entrara el sol y estas cosas. La idea era meter debajo de esta marquesina toda la colección de Azad, no solo el material que está en caseta, sino también el de Canfranc, porque por aquel entonces se hablaba de una remodelación aquí, una de las que ha nombrado Carmelo, en las que la estación iba a perder totalmente su esencia, se iba a rehabilitar únicamente lo que es el edificio histórico, ¿no? Bueno, los retrasos en la obra de la estación de Delicias se retrasan, el museo también, y se pospone, y al final la falta de sintonía entre las instituciones aragonesas y las centrales, que eran las que tenían que construir la estación, pues se hace patente, y finalmente la construcción del museo se pospone indefinidamente. Nunca se dijo que no se haría, simplemente que se posponía. Ahora estamos esperando. Bueno, este sueño que teníamos un día se convirtió en una pesadilla. El museo por fin no se construiría porque era necesario aumentar el tamaño de la plaza. Y además la nave del Central de Aragón de 1930, que estaba paralela a la que es Santa Rosa, a un nivel más bajo, al nivel de las vías, que era donde guardábamos nuestra colección, la parte que estaba operativa, tenía que ser demolida para el cubrimiento de las vías, ¿no? Además, cada vez eran más fuertes las voces que pretendían expoliar la colección que tenemos aquí en Canfranc. Pretendían hacer una limpieza quirúrgica, ya que no iba a haber museo, para que queremos tantos vehículos en mal estado, ¿no? Querían desguazar parte de la misma. Para evitar esto, a pesar de la frustración de perder el museo, contratamos a un abogado que se encargó de gestionar el traslado de la colección a casetas. Gestionar el traslado de la colección a casetas por vía y a una nave, porque la primera idea era tirar la mitad de la chatarra, mover la mitad de un campo y el resto desguazarlos.
Así iniciamos una gestión con el Departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón para incubar la colección completa. Y de esa manera sería imposible realizar limpiezas quirúrgicas. Ahí viene el listado, el boletín oficial de Aragón en el que se anuncia la incubación y se declara toda la colección bien catalogado como patrimonio cultural aragonés. Bueno, una vez asentados en casetas definitivamente, nuestra mente inquieta no para, ¿no? Y vuelve a surgir otra oportunidad de vida o muerte para recuperar material. Resulta que la construcción de la línea de alta velocidad a Valladolid supone que las instalaciones de correos que hay en la estación de Chamartín van a perder su conexión ferroviaria, ¿no? En estas instalaciones se guardaban estos dos coches de correos, eran los dos únicos que quedaban propiedad de la empresa estatal, Correos. Estaban sin restaurar y pertenecen a la colección del Museo Postal, como representantes de lo que fue el correo por ferrocarril en España, ¿no? Un buen día estos vehículos que vemos, como iban a cortar la vía de acceso y tal, pues los sacaron de esas vías, los llevaron a un taller de Renfe, a Fuencarral concretamente, sin que Correos lo supiera, con la intención de desguazarlo. Se nos avisó in extremis, un simpatizante de la asociación de Madrid, de ferroviario, se dio cuenta de que se iban a desguazar, nos avisó, hubo una serie de llamadas, y se presentó la Guardia Civil allí. En los talleres, bueno, ya se habían cargado el testero del vehículo de arriba, de la estafeta, ya se habían cargado toda la parte del testero detrás, y ahí, todo esto, y la pinza de desguace estaba apoyada en el techo por aquí en medio. Se interrumpió el desguace, por supuesto, y la asociación llegó a un acuerdo con Correos, de tal manera que los vehículos serían restaurados por ellos, bajo nuestra dirección, y se depositarían en Zaragoza, en nuestras instalaciones, para ser custodiados y habilitados como museo postal y poder ser utilizados en nuestros viajes como ejemplo vivo de cómo se transportaba el correo por ferrocarril. Desde entonces forman parte del tren azul. El de arriba es el coche estafeta, el de abajo es un furgón donde se guardaban las sacas de correo y demás, y el coche estafeta durante nuestros viajes está operativo, de tal manera que los viajeros pueden adquirir postales y enviarlas a quien deseen, y salen matasilladas con el cuño del tren postal histórico. Ya que hemos hablado del tren azul, lo tenemos aquí. Actualmente el tren azul es la única manera que tenemos de mostrar nuestra labor, ¿no? Y nuestros vehículos. Y sirve para que la sociedad conozca nuestra labor y trabajo de 40 años de historia, ¿no? Recrea un tren nocturno de los años 60, aproximadamente época en la que los vehículos ferroviarios españoles eran de todas las épocas anteriores, había de todo tipo. Y está formado por coches cama, restaurantes, coches de correos, incluso un coche salón ministerial, por cierto, que perteneció a la Jefatura de Estado y que lo usaba, bueno, cierto dictador bajito que ahora también está de viaje, por cierto. Pero no en tren, ¿no? En el año 2010, hasta el año 2010, podemos circular con nuestra locomotora eléctrica emblemática, la 7702, una locomotora inglesa fabricada por English Electric, que ahora está pendiente de pasar una revisión de seguridad que hay que hacer cada 16 años y que estimamos que puede costar unos 70.000 euros. Ahí lo dejo. A partir del 2010, cuando esta locomotora pues, dejó de estar operativa por el tema de la revisión, pues lo que hicimos fue, y lo que seguimos haciendo, vamos, fue alquilar locomotoras modernas a diferentes operadores, que son las encargadas de remolcar nuestro tren. En este caso es una de Renfe. En esta imagen ven el tren azul con 5 coches. La composición actual son 8. Bueno, gracias al Gobierno de Aragón y a la magnífica labor que está realizando por la recuperación de la estación de Canfrán, el tren azul volvió a Canfrán en el año 2017. El éxito del público en un tren histórico y en esta línea está asegurado, eso está claro. Pero en esta ocasión superó todas nuestras expectativas. El Gobierno de Aragón nos dejó 70 billetes a la venta para que nosotros los vendiéramos entre nuestros simpatizantes y se vendieron en 2 horas. Ni Rosalía vende tanto. Bueno, el 18. Este fue un gran año para nosotros. Comenzó el comienzo de un nuevo sueño, que esta vez parece que va a ser realidad. La línea internacional de Canfrán se va a reabrir, la estación recuperará su esplendor y sin perder su esencia ferroviaria y respetando los volúmenes edificados originales. Para facilitar que el sueño pueda comenzar a ser una realidad y gracias a la sintonía que hubo entre el Gobierno de Aragón y Adif, se planteó la manera de liberar el espacio
de las dos naves de la aduana, la que hemos comentado antes, que van a ser la actual estación de viajeros y la zona de entrada de los trenes, ¿no? Como comentaba en las diapositivas anteriores, estaban ocupadas por nuestro material histórico. Para poder comenzar las obras había que mover 36 vehículos dentro de la explanada. Algunos estaban a cubierto en las naves y otros estaban en el exterior. Llevaban ahí unos 25 años aproximadamente sin moverse. Estaban con sus frenos echados y algunos de ellos a intemperie. Para poder mover toda esa colección, pues hubo un equipo de voluntarios de ATAF que durante varias semanas pues estuvieron, bueno, estuvimos, bueno, sí, soy yo. Estuvimos subiendo, viniendo a Canfrán a limpiar las vías, a soltar los frenos, engrasar con nuestros compañeros. No solo engrasar, había tapas de las cajas de grasa. Esto es la caja de grasa donde se lubrica el eje, ¿no? Y había unas tapas para protegerlos. Algunas de ellas las habían quitado los vándalos ya y habían entrado en tierra y demás. Hubo que limpiarlas, reponerlo todo, etcétera, ¿no? Fue un trabajo de chinos, bueno. Incluso pusimos en marcha de nuevo el puente de la rotonda de locomotoras que vemos en la foto inferior. Había que dejarlo a punto para poder meter los vehículos dentro y llevarlos a los diferentes cocherones, como de hecho se ha hecho, ¿no? El nuevo reto se superó. Conseguimos moverlos todos y no tuvo que ser sacrificado en ninguna pieza de la colección, ¿no? El futuro está más cerca. Bueno, y ahora vamos al museo, a nuestra propuesta de museo. Según nos ha contado don Carmelo Bosque, pues eso, el futuro es optimista, ¿no? La recuperación y urbanización del patrimonio, o sea, de la explanada de los Arañones sigue su curso, ¿no? Nosotros proponemos un tratamiento integral de la explanada, o sea, como un complejo museístico entero. De tal manera que los visitantes que vengan a ver el Museo del Ferrocarril les podemos contar la historia completa de la estación y cuál era su funcionamiento e importancia histórica, aprovechando todos los recursos disponibles que hay, que son muchos, ¿no? Queremos crear un museo vivo y dinámico, no una mera exposición de vehículos estáticos. El recorrido museográfico conectará el centro de recepción de peregrinos, que creo que es este edificio, y que previsiblemente será la sede de la Feria de Turismo de Canfrán. Podría ser, ¿no? Bueno, sería lo lógico, en todo caso. La cuestión sería que nosotros queríamos conectar el centro de peregrinos, como hemos comentado, con la pipa. El centro de peregrinos, conectarlo con la estación histórica, es decir, con la visita al vestíbulo, y guiándolos por la vía recreacionista, que es esta, entiendo, hasta llevarlo a la zona más cercana de la rotonda de locomotoras, para visitar, ¿no? Para que las obras puedan continuar, hay que definir qué vehículos deben quedarse en Canfrán, en el Museo Internacional, y cuáles se destinan a otras sedes museísticas. Nosotros planteamos lo siguiente: en Canfrán en la actualidad hay 52 vehículos históricos. Según nuestra propuesta, el futuro museo albergará 18 vehículos en la rotonda y 4 formando un tren que queremos llamar el tren de los peregrinos. Y quedarán 7 vehículos almacenados para repuestos. Y por lo tanto quedan 23 vehículos más que han de salir de aquí, de los que esperamos sacar 12 por vía para llevarlos a plaza. Otros 5 por camión, porque su estado no permite llevarlos por vía, que también se llevarán a la plaza, pero a un terreno sin vías dentro del recinto. Y por último 6 vehículos que saldrán por vía, que estarán en la nave que está junto al río, que se auxiliarían para el Museo de Moraloba. El tren de los peregrinos que les he comentado es una propuesta que hacemos. Acudiríamos otra vez al centro de peregrinos y nuestra idea es poner en exhibición estática, en un tramo de vía simplemente al lado, poner en la exposición de 5 vehículos, 4 coches y una locomotora, que conformarían un ejemplo de lo que era un tren de peregrinos, los peregrinos que iban a Lourdes pasando por Canfrán, ¿no? Los dos primeros vehículos de esta composición serían los que ya están restaurados, los que han sido ya restaurados por el Ayuntamiento de Canfrán, en la Tecampos de Trabajo, que están delante de la estación en el lado francés, y que han venido a ayudar en poner en valor las joyas ferroviarias que tenemos aquí en Canfrán, ¿no? Junto a estos dos vehículos añadiríamos un furgón, que a ser diáfano interiormente podría servir como sala de exposiciones temporales, y un coche de la serie 5000 de departamentos, que es típico de la línea, ¿no? Como colofón, le proponemos que se gestione con Adif la recuperación de una locomotora eléctrica de la serie 5000, que se encuentra actualmente en Ripoll, sin restaurar,
y que es del mismo modelo que las locomotoras francesas de la serie E4000 que llegaban hasta aquí. La visita a la explanada empezaría en la oficina de, o sea, en la recepción de peregrinos, ¿no? El primer paso sería visitar el tren de peregrinos que hemos comentado y comenzar a entender cómo funciona la conexión transfronteriza, ¿no? El túnel y las relaciones entre Aquitania y Aragón. Desde el edificio de la recepción de peregrinos, la siguiente etapa sería la visita al vestíbulo de la estación, de cuya expendida restauración seguramente nos hablará Ignacio Agustinas después, y al final los terrenos próximos a la rotonda. Este recorrido se puede hacer por la vía de recreación a bordo de una quitanieves o de una dresina. Para los que desconozcan el término, una dresina es un vehículo ferroviario que se utiliza para el mantenimiento de vía. Es lo que vemos allá a la derecha, es una especie de camioncito con una cabina bastante grande porque tiene que tener una brigada de trabajo y una pequeña caja pues, para herramientas, utensilios y demás. Y nuestra propuesta es formar un tren con las dos, llevando a los visitantes desde el albergue de peregrinos al vestíbulo y después a la zona más próxima, a la rotonda, para visitar esa parte. La dresina de la que hablamos pertenece a DIF y ahora mismo está en la estación de Jaca en un cocherón. Ambos vehículos se manejan muy fácilmente y al estar hablando de que circularían por una derivación particular, con las habitaciones correspondientes, podría ser conducidos por personal del ayuntamiento directamente. Sería una visita viva y dinámica a bordo de un tren que se movería recorriendo la estación. Tiene 1 kilómetro de largo. La visita podría ser pausada, pero interesante, ¿no? Bueno, el emplazamiento principal para el museo es el que vemos, la rotonda y el dormitorio de agentes. En esta zona incluye 3 elementos arquitectónicos interesantes. El puente giratorio, que para el que no lo sepa, se trata de este foso, es un foso redondo, como veis, con una plataforma encima que gira sobre su eje como si fuera la aguja de una brújula. Ahí hay una vía puesta y entonces, como ven, las vías de cada uno de los cocherones acuden en forma radial hasta el borde del foso y lo que se hace es el vehículo que viene de la vía general o de la estación se mete a esa plataforma, se le gira en la dirección que interesa para meterlo a cualquiera de los cocherones. O en el caso de las locomotoras de vapor, lo que se hacía era cuando llegaban de Zaragoza, se les daba después la vuelta para que retrocedieran hacia adelante, puesto que solo tiene una cabina y tienen que circular siempre en una dirección fija, ¿no? También se puede utilizar cuando llegara un tren histórico a Canfranc con vapor, ¿no? El otro elemento arquitectónico es el edificio en sí, el edificio de la rotonda, que alberga 12 vías, 10 cortas en las que solo cabe un vehículo y las dos primeras de este lado, que hay como un anexo detrás del edificio, son más largas y ahí cabrían 2. Ahí es donde antiguamente se situaba el taller de mantenimiento. Es uno de los pocos edificios de este tipo que se conservan en España. Sería la señal de identidad del museo. De hecho, incluso su vista en el alzado podría servir para hacer un pequeño anagrama un logotipo exacto del museo, ¿no? Anexo a esta rotonda, y en la foto arriba no se ve porque está detrás, es el edificio del cuarto de agentes, que proponemos utilizar la parte alta para como dependencias técnicas y de investigación, de documentación y demás, y la zona baja de sala de exposiciones. Entendemos que el acceso peatonal, no sé cómo está en el proyecto, pero el acceso peatonal a la rotonda, que será por un paso elevado o subterráneo, pues un paso subterráneo. Bueno, la rotonda de las locomotoras sería el núcleo central de la visita al museo. En ella se exhibirán las piezas más grandes, ¿no? Los coches de viajeros, permitiendo realizar un recorrido histórico por las diferentes maneras de viajar en el canfranero, desde los coches de madera, los coches de madera que se metalizados, los coches metálicos o incluso los lujosos coches cama. Además, en la zona del taller, donde están las dos primeras cocheras, que son las zonas más largas, se podrían explicar los oficios y trabajos de los ferroviarios que se desarrollaban en la instalación. Cada una de estas vías termina en una topera y entre ellas esta y la pared del fondo hay un pasillo en el que se podría explicar mediante paneles las implicaciones que supuso la apertura de la línea internacional y cuál ha sido su evolución histórica, ¿no? Tanto en el lado francés como en el español. Dentro del edificio se pueden exponer hasta 14 vehículos. Esta restauración debería ser lo menos invasiva posible, ¿no? Tratando de preservar en todo momento su aspecto y recuperando los grandes ventanales de atrás, que ahora están tapiados para evitar que entre vándalos adentro,
y robando la cubierta, ¿no? Lo único que habría que modificar un poco es el hecho de que está pensada para locomotoras que son más cortas que los coches de viajeros. Entonces, el extremo exterior de los coches queda un poco a la intemperie. Habría que alargar un par de metros la cubierta. Uno de los elementos más singulares de nuestra colección es esta grúa. Esta es una grúa de gran intervención, fabricada en 1930, que perteneció a la Compañía del Norte y podía levantar hasta 70 toneladas. Se empleaba en los descarrilos ferroviarios. Cuando había un descarril de un tren, no se podía ir normalmente en carretera porque son sitios generalmente inaccesibles, ni más en esta línea. Entonces se enviaba lo que se llama un tren de gran intervención, ¿no? Equipado con este tipo de grúas. Esta grúa originalmente se diseñó para ser de vapor, pero con el tiempo se le instaló un motor diésel, que es el que hace todos los movimientos de levante y traslado y demás. Esta grúa iba siempre acompañada del tren taller de gran intervención, que se llama, que tenía todos los elementos necesarios para trabajar en el incidente, en el descarrilo. Consistía en un furgón, que es el que vemos aquí. Este es un coche que tiene una parte de furgón, lo que está cerrado alto, y la otra que sirve para apoyar la pluma de la grúa. Y iba acompañado también de un coche vivienda, que normalmente suele ser un coche retirado, un coche antiguo que se modificaba para vivienda, para que pudieran descansar los ferroviarios e intervenir en el descarril, lo que a veces duraba, el movimiento duraba más de, o sea, días, varios días, ¿no? Y luego llevaba también otro coche, también un rehabilitado, normalmente destinado a comedor. Los descarrilos han sido una constante en la línea de Canfranc, con lo que estos cuatro vehículos estacionados en la vía de acceso a la rotonda permitirían recordar a los visitantes el mal estado en el que se ha encontrado la vía históricamente, ¿no? Y el duro trabajo de los ferroviarios que se encargaban de mantenerla y de encarrilar los trenes. Bueno, en el Museo Internacional del Ferrocarril de Canfranc se van a exponer objetos, enseres y vehículos con la única intención de contar la historia de las personas, ¿no? De los ferroviarios, de los viajeros, ¿no? Tenemos que conseguir que sea un museo cercano y en el que se recupere la historia oral de la línea de Canfranc, que la gente del pueblo, las personas mayores o que han conocido ferroviarios y demás nos cuenten cosas y eso se añada a la línea expositiva, ¿no? Los objetos cotidianos nos ayudarán a dar esta dimensión humana. La bicicleta, esto es la bicicleta que utilizaba el capataz de vías y obras para moverse por la estación, ¿no? Luego están los uniformes, como el que lleva este personaje. Lo que queremos es acercarnos a la manera de vivir y de cómo era la sociedad durante el siglo XX, ¿no? Contar la conexión entre ambos territorios, Aragón y Aquitania, y la facilidad de intercambio que, como consecuencia de la apertura de la línea, pues ha propiciado grandes lazos que unen las dos regiones actualmente, ¿no? Es imprescindible crear aquí en Canfranc un centro de investigación de la línea internacional al que puedan dirigirse los investigadores y que quieran conocer la historia y la evolución de esta conexión, ¿no? Nuestra asociación conserva un archivo que se recuperó hace más de 30 años en la estación de Zaragoza Arrabal, cabecera de la línea, que es un archivo de vías y obras, ¿no? En el que aparece detalle de todas las obras de fábrica, estaciones y puentes y de la evolución histórica de su mantenimiento. Actualmente lo tenemos ahí, como veis, están en cajas ahí en nuestra asociación, porque un profesor de la Universidad de Zaragoza lo está clasificando y ordenando y va a servir de apoyo para su tesis doctoral, ¿no? Además de, le ayudan varios alumnos que van a realizar su trabajo de fin de grado en base a los documentos que puedan encontrar, ¿no? Son miles de trabajos, planos y documentos que deberían estar accesibles para los investigadores y para el público en general. Tal como Ramón Campo nos ha ido descubriendo en sus diferentes trabajos, Canfranc tuvo una gran importancia como paso fronterizo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El centro de investigación del museo debería de dedicar parte de sus esfuerzos a recuperar esta parte importante de la historia, a explicar el tráfico del oro judío realizado por los nazis y al de las personas que escapaban de la Francia ocupada, ¿no? Recuperar los documentos originales que encontró Jonathan Díaz en su día en Canfranc, en los que se basan las investigaciones que han dado pie a este libro, tiene que ser primordial. Actualmente están depositados en el archivo de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de Madrid y donde deberían estar es aquí. Por último, creemos que el complemento perfecto al Museo del Ferrocarril sería un tren turístico que aumentaría el tráfico ferroviario de la línea y la afluencia de visitantes a Canfranc, ¿no? Un tren donde lo importante sea el paisaje. Un tren turístico en el que se viaje por el placer de viajar y en el que el éxito está asegurado. Nuestra propuesta de tren turístico sería
así a grandes rasgos, el siguiente. Una excursión de día, o sea, de vuelta en el día. Su origen sería Zaragoza. El destino, Canfranc Estación y Jaca, aunque se puede hacer algún otro destino esporádico, pues por ejemplo, Ayerbe o Riglos. Circulación los fines de semana. Sí, en verano podría hacerse más viajes si la frecuencia, o sea, si la demanda se ampliara. Y bueno, los coches que planteamos son los 5.000. Es que son coches con muchas plazas, pero no muy grandes, ¿no? O sea, un tamaño más bien pequeño, pero con mucho espacio libre, mucha ocupación. Es importante tener claro que la inversión para poner en marcha el tren sería fondo perdido. El sitio iba a tener seguro, entonces los viajeros permitirían cubrir los gastos de explotación, pero la financiación para la restauración tendría que ser a fondo perdido. Proponemos los 5.000 de los que hablo, son estos cuatro. Son de la misma serie, a simple vista son parecidos, pero cada uno tiene tipologías distintas, ¿no? Hablamos de un primera, un segunda, un tercera y un furgón. Bueno, y si quieren conocer nuestro trabajo personalmente, les invitamos a nuestro próximo viaje en el tren azul a Haro el día 9 de noviembre. Y nada más, simplemente darle las gracias y esperamos que este gran sueño por lo menos se pueda cumplir en parte, ¿no?